doloroso y justo tropiezo del Real Valladolid aquí en el Carlos Tartiere, como reza el titular de la crónica del Desmarque. Buen partido del Pucela en líneas generales, pero bueno, pues una derrota que hace daño. Mantiene el gol a veras particular con el Real Oviedo empatado, va a ser un rival directo, pero los carballones consiguen adelantar al equipo de Paco Herrera en la clasificación, sacan ya un punto, mucha igualdad y un Real Valladolid, insistimos, mejor en juego, con más ocasiones, pero en esta segunda división el gol vale dinero. De hecho, Toche eligió hace dos veranos el Real Oviedo en vez de regresar al Real Valladolid por una cuestión económica, y al final ese 1-0 pues es oro, es una mina para el Real Oviedo, que tiene gol arriba, todo lo contrario que el Real Valladolid, es lo que falta, las victorias, con alguna excepción, son por la mínima. En las derrotas, evidentemente, habitualmente no consigue marcar gol el Pucela, y va a ser un peaje que hay que pagar en esta segunda vuelta y que hay que solucionar cuanto antes. No sé si en el mercado de fichajes o con los jugadores que hay, evidentemente potencial con Jaime Mata, con Raúl de Tomás, con José, estos dos últimos hoy con muy pocos minutos, parecen jugadores de garantías para sacar ofensivamente al Real Valladolid adelante, pero es donde hay que mejorar de cara al gol, del resto poco se puede decir.